Así no. Ah, allá, allá, pues. Ay, espera, ¿quién me va a hacer esperar? Roger, ¿eh? ¿Cuándo voy a madre para que sean felices durante el tiempo que va a durar este matrimonio. Tienes que protegerla tanto como un caballero protege a su princesa. Protégela del mundo y de la gente. Ella necesita tu amor. Amadís. Te entrego a mi madre. Tu mano, dale. Madre, se entrego a mi padre para que sean felices el tiempo que quiera hasta que la muerte nos separe. Thank you.
Bienvenidos hermanos y hermanas. Dentro de esta Santa Misa tenemos la consagración matrimonial de nuestros hermanos Apolinar Calcica Chincón, Marina, su casada actual. Bienvenidos a ellos, a los padrinos, a la familia que acompaña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Nos acercamos al Señor a su misericordia. Él que acoge en su bondad y su misericordia a los matrimonios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por ser un sacramento de excelencia, vamos a cantar el Gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor. Gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor. Gloria demos al Espíritu divino del amor. Cantemos al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, consagraste la alianza nupcial con el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia. Concede a estos hijos tuyos, Apolinar y Marina, dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Alguien viene a leerlo, por favor. Algún familiar, una persona viene a leer, un caballero, tome asiento. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y dirá bien por vos, dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como barra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como el renuevo de olivo alrededor de tu mesa, por vos, dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Para escuchar el Evangelio cantamos, busca primero. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a la Santa Misa. Gusto de tenerlos aquí, alrededor de Apolinario Marina. Bienvenidos. Gusto de verlos. Los veo con la originalidad de nuestra cultura. Muy bien. Bienvenidos a ellos, a los padrinos. Pues es un día de fiesta para ustedes. Una vez el matrimonio y la iglesia. Y esto debe tener un carácter festivo, un carácter de alegría. Mira que participan aquí, vienen mucha familia, ha venido muchos amigos de la comunidad y los padrinos, quien la mejor fe tiene hoy día. Celebrarlo delante de Dios con ese espíritu de bondad y de alegría. Matrimonio por la iglesia es uno. Jesús nos dice en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el otro. Puede el hombre dejar a su mujer por cualquier motivo, porque había eso.
Cuando Jesús llegó, había gente que se separaba por cualquier motivo. No tanto la mujer, sino el hombre. Pero Jesús sale al frente con la misma ley. ¿Qué cosa ley? Al principio de la creación de Jesús, Dios ha hecho hombre y mujer, hijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos como uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el otro. Es un pasaje del Evangelio que ustedes deben tener en cuenta. El matrimonio y la iglesia es una bendición, una consagración. El hombre cumple con el plan de Dios, la creación de Dios. La creación continúa hoy día. ¿Cómo? A través de nosotros que somos sus instrumentos. Ustedes, como pareja matrimonial, son un instrumento. Muchas cosas por descubrir. No solamente la pareja matrimonial, sino con sus hijitos. Yo les doy un testimonio. Yo estoy por jubilarme unos 2 años más en la educación que tocó acompañar. Los colegios católicos que tenemos en Lima, en Ayacucho, me tocó acompañar la promotoría muchos años, y tengo pues esta satisfacción de haber entregado los primeros puestos, los diplomas de honor a los niños cuyos papás, en su mayoría, han sido papás de una situación sencilla y una situación no tan solvente, pero honesta y sencilla. Y los niños se alegran con su diploma. Las niñas reciben y se alegran. Pero quienes gozan de alegría es papá y mamá. A veces lloran por alegría porque se dan cuenta que los frutos que están dando son buenos. El tiempo no pasa por gusto. El tiempo pasa lleno de frutos y que papá y mamá se alegran tanto de eso. De esto nos habla el Salmo 128. Dichoso el hombre que teme al Señor, comerá del fruto de tu trabajo, serás dichoso, tu mujer como para fecunda, tus hijos como de nuevo de olivo alrededor de la mesa. Tema, economía. Economía, eco, viene de la palabra base, de la palabra griega eco. Ecología, está lo mismo, es la base de la vida. ¿Cuál es la base de la vida? En nuestra casa, en el hogar, la base es la cocina con su comedor, porque ahí se comparte el pan. A un niño contento, alegre, lo vemos, a un niño que tomó muy bien su desayuno, un niño que comió muy bien frente a papá y mamá, con unas caritas alegres, lo leemos cuando papá y mamá les ha sonreído. Qué bonito, un lugar afectivo de profundidad es la mesa, donde papá y mamá conversan, papá cuenta las ocurrencias que pasó durante el día, la mamá le cuenta, los niños intervienen y se hace una mesa de armonía y de fraternidad. Eso nos presenta el Salmo 128. El Evangelio, el Evangelio de San Juan capítulo 2 va casi por ahí. El Evangelio de San Juan, Jesús está en una boda y su madre, la Virgen María, está en la fiesta. Jesús con sus discípulos, y resulta lo que las mujeres y las damas hacen en la casa. En una fiesta las damas trabajan mucho, están atentas a todo, y la Virgen María está atenta, se da cuenta quién entra, quién sale. Y al final se da cuenta que a la media tarde el vino se acabó. Y le dice a Jesús, hijo, ya no les queda vino. Jesús no le mira contento, Jesús se molesta. José, Jesús se molesta, ¿por qué? Porque según el Evangelio de San Juan, Jesús todavía no ha comenzado la misión. Recién con su presencia en un matrimonio comienza la misión en el Evangelio de San Juan. Con esa presencia de boda de Caná, Jesús comienza la misión. Entonces está diciendo, todavía no ha comenzado todo. Pero como diciendo, quien me pide es mi madre, Jesús responde a su madre, porque la Virgen María había dicho, hagan todo lo que Él les diga a todos los que están en servicio. Jesús le dice, llenen de agua esas tinajas hasta el borde,
vaginado. Eran 6 imanas, 100 litros cada uno. Eso significa que había allí como 600 familias reunidas. El Jesús manda, saquen a pedir y se lo al mayordomo. Se lo lleva. El mayordomo prueba el agua convertida en vino. Y saborea. ¡Qué vino tan rico! Va donde el novio. Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando están bebidos el vino peor. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta el final. Así realizó Jesús su primer milagro en Cana de Galilea. No dice lo que. Como nosotros somos católicos, los evangélicos suelen leer la Biblia literalmente. El católico interpreta. En esa interpretación, en la cultura judía, en el momento cuando Jesús se ubica en ese mundo como judío, el vino no significa borrachera. El vino significa en ese contexto paz y alegría. Un judío va a brindar el vino solo con la persona que está en una total armonía. Ese sentido amical. Si alguien está peleado, una persona que está enemistado con el anfitrión de la casa, no se brinda el vino, no le dan el vino. El vino solamente se brinda con las personas con quienes está en una armonía completa, y una paz, y hay una sintonía, hay un ambiente amical entre todos. Entonces el vino en la cultura judía, en el momento que Jesús está caminando, significa paz y alegría. La Virgen María ha mirado a la cantidad de familias, rostros tristes, rostros sufrientes de angustia. Y la pregunta es, ¿con el Evangelio de San Juan, es un evangelio teológico? Tiene mucha salpicación de la cultura griega, la filosofía griega. Lo que está preguntando es, ¿qué cosa hace sufrir a la gente? Cuando doy charlas a veces me dicen, sí, falta mi dinero. Algunos dicen, falta de trabajo. Sí, falta de dinero nos preocupa, falta de trabajo también preocupa, pero no hace sufrir tanto. Hay un salmo, Salmo 60 parece que es, dice, una familia comparte la mesa con alegría, aunque unas cuantas verduras, pero comparte la mesa con alegría y en paz. Contrario a la persona que comparte la mesa, lleno de manjares exquisitos, lleno de carnes helados, pero con mucho odio, con mucho rencor, que nada les aprovecha. Por tanto, no es tanto el dinero, no es tanto la falta de trabajo que hace sufrir a las familias. Lo que hace sufrir a las familias, a las parejas matrimoniales, y cuando no se tiene amor, cuando no se tiene fe. Cuando no se tiene amor, cuando no se tiene fe, cada cual tira por su lado. Y el hombre levanta una casita sin decir nada a la esposa, sin contar, mira, ¿con qué vamos a sobrevivir? La mujer va por su lado, el hombre no sabe dónde está, la casa se convierte a veces en un cuartel, en un hospital, cada uno por su lado. Cuando no se tiene amor, cuando no se tiene fe. El Evangelio de San Juan nos está proponiendo la familia, la pareja que camina con buena fe, camina con mucho amor. Y cuando una persona camina con mucho amor, con buena fe, el vino bueno que es Jesús está presente, Dios está presente, la gente reza. Señor, mira, Apolinar mi hambre. Señor, me diste a Marina, mi compañera. Ella parece que estaba hoy a preocupar. Haz lo posible para que ella esté bien. Y las personas se sanan a veces hasta con una sonrisa. Apolinar está lejos. Marina llama. Ella se preocupa, ¿cómo estará? Y se comunica, el vino bueno no se acaba. Cuando ustedes los dos conversan, dialogan, vamos a mirar, hoy día tú llevas a los niños a la escuela, ya yo voy haciendo esto. Hoy día tú recoges, tú vas a la reunión de los profesores, y entonces los dos están en una sintonía, en una comunicación. Cuando una pareja conversa, se pone de acuerdo,
cuando una pareja, los dos, hacen las cosas y una concordancia entre los dos, Dios está cerca. Dios está presente en esa generosidad, en ese sentido bondadoso. Eso significa la presencia de Dios, la presencia de la Virgen María significa paz y alegría. A medida que ustedes avanzan en la vida, con ese espíritu generoso, comunicativo, el vino bueno no se acaba. El día que ustedes no conversan, el día que ustedes andan, si a Polina no le gusta lo que preparó Marina, va corriendo donde su mamá, cuando ella es grande. Cuando a Marina no le resulta bien las cosas, ella va corriendo donde la amiga de la esquina o donde la madre, cuando ella es una dama. Cuando hace eso, es como se andaran borrachitos. El vino malo es el Evangelio. Cuando no existe comunicación con Dios, comunicación entre nosotros, andamos como borrachitos. Cuando existe esa sintonía, comunicación, la buena fe, entonces el vino bueno no se acaba. El niño, los niños crecen, tienen 10 años, 12 años, no solamente les va a pedir libro y cuaderno, les va a pedir cuaderno, les va a pedir propina. Y aunque no tengan mucho, papá y mamá harán el esfuerzo. Mire, hijito, esto es lo que tenemos. Los van a entender. Y van a ver cómo camina papá, cómo busca cosas bonitas en esa situación y van a acompañar con mucha compasión, igual a la mamá. Hoy día hay hijos grandes ya, hijos ya 40, 50 años, papá y mamá están lejos. ¿Quién busca a papá y mamá? Porque desde pequeño les enseñó a amar. Este es el Evangelio de San Juan María. Cuando se comunican entre los dos, se comunican con Dios, y existe una total armonía, está presente Dios, y el vino bueno no se acaba. Y la primera lectura, la carta de San Pablo a los Corintios, es eso. Aunque yo tuviera, dice San Pablo, yo tuviera mucho saber, tuviera diplomas, tuviera misterios de la ciencia, descubriera el mundo, si no tengo amor, soy una campana que suena. Si yo tuviera mucha fe como para mover montañas, si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviera mucha plata hasta repartir limosna a todos los pobres, hasta dejarme quemar vivo para que me alaben, de nada me sirve. Entonces a Pablo se lo voy a repetir esta bonita carta que estamos reafirmando el aprecio de un matrimonio. El amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor no tiene celos, el amor no aparenta, no se ingríe, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira, olvida lo malo, el amor nunca pasa. Estimados Apolinar y Marina, hagan de su matrimonio una escuela de buena fe, una escuela de voluntades, una escuela donde se ama a Dios y se aprecia la fe y se aprecia el perdón. Una escuela donde las personas encuentran gusto de vivir. La vida, nos dice, la vida es como una fiesta. Hagan de su lugar un lugar del encuentro con Dios, un lugar del encuentro de personas buenas, un lugar de oración y de escucha. María, nuestra madre, que acompañó la boda de Caná, les acompañan ustedes en su camino matrimonial. Pido que se pongan de pie la pareja y sus padrinos. Uno, dos, tres. Estimados Apolinar y Marina, ustedes han venido a contraer este matrimonio. Les pregunto, ¿vienen a contraer libre y voluntariamente sin que nadie les haya obligado? Vengo libremente. Vengo libremente. ¿Están ustedes dispuestos a recibir criaturas que el Señor les diera, llevarlos con mucho amor en la ley de Dios de su iglesia? Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. ¿Están ustedes dispuestos a celebrar este matrimonio, uno para siempre,
hasta que solo Dios los separe? Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Muy bien, entonces les invito a darse la mano derecha. Dale la flor a la mano. Yo, Apolinar Calcín Calcín, te recibo a ti, Marina Zucasa Pecuari, como esposa, y prometo serte fiel en lo favorable y adverso, en la salud y en la enfermedad, y en la pobreza y en la riqueza, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marina Zucasa Cacuari, te recibo a ti, Apolinar Calcín Calcín, como mi esposo, y prometo serte fiel en el favorable adverso, salud y enfermedad, y en la pobreza y la riqueza, así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, como ministro de la Iglesia, los confirmo y los acojo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienes un niño? No. Sí. Está escalando. Venga. Dios Todopoderoso, te bendecimos por estos anillos que expresan la alianza de Dios con tu pueblo, hoy la alianza entre tus hijos Apolinar y Marina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marina, recibe este anillo en señal de mi amor, me entrega para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apolinar, recibe este anillo. En la señal de mi amor, me entrega para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te bendecimos por estas arras. Expresan la bonanza divina, el trabajo, el esfuerzo de tus hijos en su vida matrimonial se convierte en pan de la mesa de los hijos de Dios. Abre tu mano. Tu mano también. Acércate con la bandeja. Que su esfuerzo cotidiano sea bondadoso, generoso. El pan llegue dignamente a la mesa de los hijos de Dios. Te bendecimos, Señor, por esta cadena, signo de unidad, de fidelidad indisoluble en tus hijos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y van a colocar los padrinos a los padrinos. Colocan los padrinos expresando a la vez el testimonio de esa unidad. Cruzado, así, exactamente. Comunicando además el testimonio de una pareja unida, una pareja fiel, y que los ahijados reciben ese testimonio de los padrinos. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor, por este velo blanco, señal de pureza de intenciones, la transparencia en las decisiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y van a entregar los padrinos mayores. Los padrinos mayores, con el testimonio de vida que tienen como pareja matrimonial, comunican hoy día a sus ahijados
este valor de unidad, de fidelidad en sus ahijados. Corre. Te bendecimos. ¿Hay Biblia acaso? Te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, por esta santa Biblia, palabra de Dios que ilumina como lámpara, luz en tus hijos. Venga la madre, entreguen los dos. Dígale, estimados ajeros. Estimados ajeros, les entrego esta Biblia. Les entrego esta Biblia. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Léanlos. Y cúmplanlos. Ellos, esta pareja, al haber hecho el juramento matrimonial, la consagración, son una pareja luz de vida, luz en el mundo, luz en su iglesia. Por tanto, los padrinos entregan esa luz a los ahijados. Puestos de pie. Y bien, ellos han entrado a la iglesia como una pareja de novios. A partir del juramento matrimonial, ellos son esposos. Por tanto, un fuerte aplauso por ellos. Oremos en este momento por esta pareja, para que su vida sea un testimonio de Dios, con alegría, con el esfuerzo constante a lo largo de su historia. Roguemos al Señor para que esta pareja matrimonial sepa vencer las piedras y las sombras en la vida y la fuerza de la escucha y de oración. Roguemos al Señor. Pidamos también para que los familiares, los padrinos de esta pareja sepan acompañar con la mejor intención en los pasos de esta pareja matrimonial. Roguemos al Señor. Por los novios jóvenes que se preparan al matrimonio, lo hagan con libertad y con buena fe. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te presentamos con fe y con esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, pasamos a la segunda parte de la misa. Tomen asiento. Presentación de las ofrendas. Demos gracias al Señor.
Señor nuestro Dios, en verdad es justo, es necesario, nuestro deber y salvación, alabarte en todo lugar por Jesucristo, Señor nuestro, y porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre y a la mujer, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara toda la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los ángeles y los arcángeles, diciendo con humilde voz. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
ya a nosotros pidiendo, al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males, concédenos paz en nuestras vidas, y por tu misericordia vamos siempre libres de pecado, protegidos de todos los peligros, en cuanto esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Bendice y saludo de paz. Bendice y saludo de paz. Y un pasito más. Y bendijiste su unión.
unión matrimonial. Te pedimos humildemente por estos hijos tuyos que hoy se unen en el sacramento del matrimonio. Descienda, Señor, sobre esta esposa Marina y sobre Apolinar, su esposo, tu abundante bendición. Y la fuerza del Espíritu Santo inflame en el cielo sus corazones para que en el gozo de su mutua entrega y rodeado de hijos, riqueza de la Iglesia, te alaben en la alegría y la tristeza te busquen, en el trabajo encuentren el gozo de tu presencia y en las necesidades cercano tu consuelo, que participen en la oración de tu Iglesia, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una feliz ancianidad lleguen al reino de los cielos con todos estos amigos y los padrinos que hoy les acompañan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado con la Santa Misa y el matrimonio. Podemos ir en paz. Dos pasitos atrás. Ahora la pareja recién casada. La pareja recién casada viene al altar para firmar el acta matrimonial, sabiendo que la mejor firma está en el corazón. Venga. Thank you.
Bueno, tienen tiempo para tomar un poco. Cristian, pasen, háganse tomar foto. Cristian, mirando, por favor. Miriam, papá, siente que me Disculpe, un matrimonio de esos cinemas no hay. Así nomás no hay un matrimonio de esos cinemas. Mi padre no hay matrimonio. Gracias. Felicidades. El novio está triste. Siguiente. Siguiente. Sonrisa de cámara. Sonrisa de colinos. Sonrisa de viento. Un poquito más pegadito. Ya, no sé bien. 3, 2, mirando. Siguiente. ¿Puedo pasar acá?